actuación de la selección argentina. No hay manera de explicar este triunfo por 3-0 frente a Croacia, que lo deja la selección en una nueva final de la Copa del Mundo para el próximo domingo, para enfrentar al ganador del partido que van a jugar mañana Marruecos y Francia. Es para ilusionarse esta actuación. Volvió la línea de cuatro. Jugó Molina por un lado y Tagliafico por el otro. Y los dos centrales firmes de siempre, Otamendi y Romero. Gran actuación del arquero también. Pero la gran figura, claro, fue Julián Álvarez, que hizo, le hicieron el penal que convirtió Messi en el primer tiempo, después de una muy buena sesión de Enzo Fernández, que jugó más libre, porque jugó en el medio, jugó Paredes, hubo línea de cuatro de volantes, con Paredes por un lado, De Paul por la izquierda, por la derecha, digamos, por la izquierda jugó Enzo Fernández y McAllister. Y adelante Messi y Julián. Julián estuvo en una tarde iluminada, hizo el gol de su vida, tomó la pelota en su propio campo y la llevó a los Patoruzú hasta embocarla en el arco rival. Ese fue el segundo gol, que ya le puso al partido cifras finales. Fue una actuación increíble en una semifinal. Todo el mundo tocando, Messi haciendo la magia de siempre y manejando los hilos del ataque argentino. Pero hubo rendimientos muy buenos de McAllister, de Enzo Fernández, del propio Paredes, el tiempo que estuvo en la cancha. Después el técnico, cuando iban 2-0, decidió volver a formar la línea, sacó a Paredes y lo puso a Lisandro Martínez, hizo línea de 5, pero el partido ya estaba resuelto. Tan resuelto que se dio gusto del entrenador de ponerlo a Dybala, de ponerlo después a Correa y ponerlo a Boy, para que todos los jugadores del campo tuvieran participación en este mundial. Fue, dio para todo este partido. Pareció un equipo vencido, sin posibilidad de gol, que no manejaron mal la pelota los croatas, pero de todas maneras fue una ilusión abierta, una ilusión abierta para la final. Señores, esto es el fútbol argentino.